a través de Facebook. Fíjate que está ahorita checando hasta el primer día y están diciendo que se están viendo chiricais, que son los chiricais, se están en terremotos y empezaron a ver esas famosas nubes en forma de libro y algunos ruidos extraños que se empezaron a escuchar después de que murió. Justo le empezaron a reportar amigos que viven allá desde el DF. Y empezaron mucha gente que empezaba, y de entonces tomaron fotos a través del chiricais, ahí de lo que sucedió. Así es, igual que creo que mi capitán empezó a hacer. Es muy interesante este tipo de eventos sismológicos que se presentan en nuestro país. Recordemos que hace, incluso hace poco tiempo, hubo otro en Ciudad Juárez, y el año pasado, aquí precisamente, en el programa La Conexión Terrestre, comentamos de que estaba presentándose algunos sismos extraños en la parte norte del estado de Chihuahua. Llegó a haber en un mes más de 20 sismos, incluso algunos catalogados en la escala de Richter de 4.3. Afortunadamente, de poca duración, pero eso presentó estos cambios bruscos, ¿verdad?, de las cámaras, que aparte tónicas, estos movimientos de tierra, principalmente en la región de Juárez, incluso hasta Ocinaya, también se llegó a sentir en aquella región. Y aparentemente hace poco hubo uno, según me reporta el tenor de Ciudad Juárez, que aproximadamente hace un mes se presentó otro en escala, generalmente de 4.2 grados en la escala de Richter. Y pues vamos a estar muy atentos, porque parece que tenemos en la parte norte de nuestro estado una zona volcánica. Incluso por ahí, ustedes analizan la topografía existente en el territorio mexicano. Por ahí existe un geyser, también hay un pequeño volcán, apagado, por supuesto, por la parte del noroeste del estado de Chihuahua. Y si nos vamos un poco, estaba viendo mapas topográficos del estado de Texas, y una región que está entre lo que viene siendo Ocinaya y Presidio, Texas, más hacia el interior, por lo que es. En esa región está el Big Bay National Park, y en esa región hay otro extensión territorial que se llama Big Bay Ranch. También se ha logrado observar ahí que hay una especie de cráter o un impacto meteórico que desde grandes dimensiones. Es muy interesante investigar este caso porque casi nadie sabe que en el estado de Texas, en esa región, existen evidencias, no propiamente del Big Bay Ranch, pero es un poco más del geodésico que en esas regiones se encuentra en el desierto, se encuentra este hallazgo interesante. Bien, sí, se me olvidó mencionar que también está muy cerca de lo que es el territorio del norte de lo que es México, lo que es la falla, la famosa falla Baja California, que pasa por Baja California, o desde el norte, y ya va por la San Andrés, creo, ¿verdad? Sí, la falla de San Andrés es el estado de California, que es el lugar que dicen que en algún futuro, que espero no muy cercano, Baja California se va a convertir en isla. En algún momento dado, geográfico, se va a separar de México y algunas partes de Estados Unidos se van a separar. Ahí salieron unas películas muy famosas de esa teoría. Y obviamente todo eso se va a sentir aquí en Chihuahua, porque pues estamos que tanto, tú que sabes mucho de lo que es el mapa de geografía, ¿qué tan cerca estamos de esa falla? Pues claramente se va a sentir un fuerte tirón. Y el barrio, pues, son acontecimientos de cambios tectónicos que se van dando en la historia del planeta, desde la Pangea, del inicio planetario hasta la época actual, que han ido modificando los continentes, también la Antártida, recuerda que era un continente pues, con vegetación, con clima agradable, y después se convierte en una zona gélida totalmente ahí en el polo sur de nuestro planeta. Pues aquí tengo un libro muy interesante, Mario, y vamos a comentar con más de este libro, así, acontecimientos que han estado sucediendo en
Estados Unidos y principalmente también en otras partes del mundo, sobre la presencia de los objetos voladores no identificados y el contacto con los alienígenas, con los extraterrestres. Philip Imbrogno y Marianne Corrigan son investigadores norteamericanos de cierto prestigio, no son, como decirlo, una de las máximas autoridades, como nuestro Tom Friedman, por ejemplo, firmada en Jacques Vallée. Sin embargo, estos personajes han participado en muchos congresos en Estados Unidos, en Nevada, en diferentes regiones de Polinesia, en su tema. Y incluso Philip Imbrogno ha participado también en documentales, programas de televisión en Estados Unidos, en historiales. Podría participar de alguna manera también incluso en los astronautas ancestrales de historiales. Bueno, con lo que me refiero es que en este libro, Philip Imbrogno hace un análisis impresionante de la invasión silenciosa, de la llegada de alienígenas a nuestro planeta, y cómo han estado confabulados con la Fuerza Aérea, con el ejército norteamericano a lo largo de los años. Hoy vamos a contar un poco de historia de las investigaciones que se han hecho y de los congresos que se han realizado, donde ha participado este personaje que ha recabado esta interesante información. ¿Qué dijo? ¿Qué tiene dicho aquí? Trata mucho la presencia de OVNI sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Trata sobre lo que hicieron Bélgica en 1989, 1990, que era invasión en el país europeo de Bélgica. Trata del caso Roswell, de julio de 1947, y nos vamos un poco atrás hasta el experimento de Filadelfia en el 43. Trata el libro también de lo que viene siendo los encuentros cercanos de la cuarta fase, o sea, las abducciones, los raptos de personas alienígenas. Todo ese libro yo manejo que esto es una confabulación de entidades biológicas extraterrestres que vienen del espacio sideral. Él afirma que Estados Unidos, en el caso de los militares, no estamos hablando de la milicia en general, sino ciertos grupos muy seleccionados que se manejan con presupuestos mineros que no existen, grupos de poder, pero no existen a la sola evidencia de ni el mismo ejército ni la misma fuerza aérea, ni el conocimiento de estos grupos secretos que actúan en el anonimato y que tienen grandes recursos para lo que es la investigación y lo que es el manejo del fenómeno OVNI. Son grupos de poder que dentro del gobierno de Estados Unidos son una zona de poder. Son grupos de poder dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de la milicia norteamericana, estamos hablando de los militares. Y aquí no va, tenemos que remontar al experimento de Filadelfia en el año 1943, el barco de guerra que zarpó presente en el puerto de Filadelfia. Un barco que estaba lleno de marines norteamericanos. Un buque de guerra en Norfolk, el puerto de Norfolk, iba saliendo del puerto de Filadelfia, del puerto de Norfolk, más al norte de Estados Unidos. Y pues resulta que este barco pues estaba rodeado de marines que tenían un propósito importante, hacer un experimento. Hacer invisible el barco al radar del enemigo, de los aviones militares, de lo que es los países enemigos. Sí, bueno, nuestro compañero Federico Gómez está reportándose enfermo, pero está aquí en su casa. Sí, está bien en su casa, nos manda salud, esperemos que se reponga mejor. Y está con los cambios climáticos. Nos manda felicitaciones en nuestro otro asunto. Sí. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con este libro tan interesante porque es muy polémico y podemos evaluarlo en el pro y en contra, qué tanto real y qué tanta
condiciones, pero lo que hizo Brown es impresionante. Nos dedicamos a analizarlo, lo que está sucediendo en el fenómeno OVNI y cuál puede ser su origen. 439-9747 y 439-9748 son nuestros teléfonos. Volvemos en unos instantes esta noche fría aquí a través del programa Siglo XXI. Descubrimos de los hombres después del corte en la conexión no terrestre. Ya regresamos con más de la conexión no terrestre.
investigadores de Estados Unidos que han estado muy metidos en el tema de
el año 1989-90 y posteriormente en 1997 en Arizona. Pero volviendo a Imbroglio, él hizo una colección de por peligro nacional. Por ello llegaron los Luises. Los Luises llegaron desde su, podemos decirlo, de sus planetas de origen, que yo sé que el Luises binario 1 y 2 serían dos soles con planetas orbitando alrededor de estos soles. Y ahí provendrían con tecnología alienígena estos seres. Sin embargo, otros seres más efectivos habrían penetrado cuando el portal de la ciudad abierto. Estamos mencionando a los reptilianos, los más peligrosos. Estos reptilianos, incluso se dice por parte de Broglio, que tienen un poder enorme que atemoriza incluso a los mismos dioses. Entonces, estas naves triangulares no las traerían los dioses. Según el Broglio, se las traerían ya los seres reptilianos que no serían de otro planeta, sino serían interdimensionales. Según otro mensaje de un libro polémico de este investigador en Estados Unidos de Norteamérica. Hablando del fenómeno de abducción, dentro de los casos que el Broglio reporta, él menciona que aparecen todo tipo de criaturas en estas abducciones. Recordemos que la Fuerza Aérea Norteamericana clasificó sus razas de alienígenas visitando el planeta Tierra, que para el investigador oficial en inglés, en la escuela española, se trataría de muy poca información, ya que para el inglés son más de 3.000 razas alienígenas. El fenómeno de abducción en los congresos que Broglio participó con otros expositores y con abducidos llegaron a la interesante conclusión de que los conductores, en este caso los seres que visitaban o los distantes del dormitorio, se ponían cierras como una especie de cubierta global, cierras puertas, ventanas, herméticamente, y ya no, pues aquí no va a poder entrar ningún individuo. Pero estos seres pueden abrir puertas, entran, atravesando muros, atravesando paredes, vidrios, contra balas, etc. No hay impedimento para ellos. Y si lo hacen generalmente en la madrugada, muchas veces de 2 a 4 de la madrugada, es cuando su actividad cultiva se manifiesta. Como dices tú, así te lo voy a mencionar, Mario. Aparentemente abren un portal dimensional, pero cuando el sueño está en su ambiente, su apogeo, aprovechen, pueden aprovechar el estado mental, ¿no? Yo por eso, entre 3 y 4 de la madrugada, yo no duermo, estoy despierto. Despierto esa hora y luego vuelvo a las 4 de la mañana, para evitar esa situación. Sí. Bueno, sucede que ustedes atraviesan puertas, ventanas y barreras que tú les pongas, y lo puedes hacer de diferentes formas, como es un drone. Abrir ese portal dimensional y entrar y seguirte perfectamente, aparte de ustedes levitan en el aire, pueden flotar, rompe las leyes de la gravedad. Y hay un asunto todavía más inverosímil todavía, de que estos seres muchas veces no entran ya ni siquiera con su cuerpo físico, sino espiritualmente. Entran espiritualmente con su cuerpo astral. Llegan a que la persona que va a presidir no se llevan el cuerpo físico de la persona, sino se llevan la no se llevan el espíritu de la persona, la rapta del cuerpo astral. Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, los grises, que deben ser facultad. Lo pueden hacer físicamente, abriendo el portal dimensional y entrando físicamente con la llave físicamente, pero se las pueden llevar también espiritualmente. Y dentro de la morfología de los humanoides que se presenta, pues es muy impresionante, porque y a veces uno no puede dormir tanto que tu mente trabaja, ¿no? Para descubrir pues, qué tipo de dónde viene y por qué sus características son diferentes. Varía la tecnología entre ellos, hay, como dicen, Broglio, justamente la tecnología reptiliana comparada con la tecnología de Luis es muy superior. También habla de los cerubios altos, angelicales, que estarían visitando. Y tú miras una pregunta de los visitantes. Fíjate que hace unos años se ha estado hablando del famoso comandante Astar, de
comandante Ashtar de que lo asimila mucho con la llegada de Dios, de Jesucristo. A lo mejor no es la misma cosa, pero lo están asimilando mucho en diferentes religiones. La católica no ha dado ninguna conclusión, nomás ha probado de que puedan existir civilizaciones de otro planeta, pero se ha estado hablando en otras personas del famoso capitán Ashtar, que es un comandante interestelar que comanda diferentes mundos, diferentes galaxias, y que se dice que está en la órbita terrestre, no es visible ante la tecnología humana, pero que ahí está, que nomás está esperando el momento de que exista un cataclismo mundial, sea natural o sea ser humano, para hacer su aparición y salvar a la humanidad. No sé qué nos puedas decir de eso. Mira, después de escuchar un reportaje que tenemos más tarde, vamos a pedirle a Ramón Chávez, que es nuestro coordinador aquí del programa. Vamos a escuchar a continuación un análisis muy interesante que hace Javier Sierra, el investigador y escritor español, que tiene excelentes libros, pero está en Nada Más Uno, por ejemplo, el mismo caso Roswell del autor Felicina, o últimamente han sacado excelentes libros relacionados también con los misterios medievales de Europa. Entrevistado por Iker Vicente, en el programa Cuarto Milenio, vamos a hacer un segmento de anomalías que se han presentado por los astronautas que han visitado la Luna desde el Apolo 11 hasta la última misión Apolo, lo que encontraron en la superficie lunar. Esto se tomó mucha atención, muy interesante esto, como tal, explicado con una gran precisión por este gran investigador español, Javier Sierra. Pues del Apolo 11, de la famosísima misión de Neil Armstrong, obtienen varias imágenes en las que aparecen este tipo de lágrimas no identificadas. Tampoco no vemos fantasmas del espacio. Claro, pero fíjate, en esta en particular, o alrededor de esta en particular, hay un enorme debate, porque da la sensación, por el aspecto que tiene esta lágrima, que podría en principio interpretarse como un meteoro, pero es un meteoro ascendente, que da la impresión de que se trata de una especie de lanzamiento, como si una cápsula, quizá a 20 kilómetros de donde ellos se encontraban en otra parte del satélite, hubiera despegado en ese momento de otra parte de la Luna. Insisto, sobre esto no hay ninguna certeza. Sabemos que el Apolo 12 estaba sola en ese momento en la Luna. Oficialmente, salvo por un pequeño detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. El Apolo 12 toma tierra en la Luna, aunque esto sea etimológicamente incorrecto, al lado de una nave que es la Surveyor 3, una nave que llevaba allí 2 años en esa mortandad del satélite y de la que recuperan un material que después se traerá a la Tierra. A lo mejor la Surveyor 3 no era la única nave que estaba en ese momento en la Luna. A lo mejor, empezábamos con los rusos, la otra parte de esta historia tiene algo que ver. Tanto se ha hablado, ¿no?, de esa guerra en el espacio, con historias oficiales que son solo un porcentaje de lo que de verdad pasaba allí en las alturas. Permíteme subrayar que estas son imágenes oficiales, que cualquiera puede acudir a esos archivos, ahora a través de Internet, muchos de ellos son accesibles a través del Lunar and Planetary Institute, y que por lo tanto todos son imágenes que tienen su número de serie oficial que estamos viendo, que pueden rastrearse y que no han sido ni borradas ni malintencionadas por parte de la Agencia Espacial Norteamericana. ¿Y la mesa descartada que puede ser a lo mejor alguna anomalía de la lente? Absolutamente, pero no se pronuncian sobre la naturaleza de estos objetos. Sí. Sobre el que sí que hay un pronunciamiento es sobre este espectacular ovni que supuestamente fotografió la Apolo 12. Y que sí, es una dimensión completamente distinta. Esto nos parece de encuentros en la tercera fase. Y esto es de la NASA, esto viene el código de la NASA, y esto ha sido polémico, y no es un invento ni una recreación informática. Es una foto que también viene con su número de serie, y por lo tanto puede rastrearse en estos archivos, y efectivamente nos vamos a encontrar con esta imagen. Lo que ocurre es que esta imagen es la que se ha divulgado una y otra vez en ciertos círculos de investigadores de ovnis o de defensores de la hipótesis extraterrestre como la gran prueba, pero en realidad no es así. ¿Y que fue un mayor, un militar? Al que yo conocí muy bien, a Robert Dean. Robert Dean es un... ¿Se empeñó en decir que esto era una prueba? Exactamente. Robert Dean, sargento mayor del ejército.
ejército de los Estados Unidos, destacado en la OTAN, en el año 1991 saltó a la barrera del mundo militar al mundo público, defendiendo la existencia de extraterrestres con imágenes como esta, en un congreso en Arizona en el que yo casualmente estaba, es decir, yo vi ese momento. Y para él esto era un objeto grande, una nave extraterrestre. Para él era una nave extraterrestre. Pero ¿qué pasa? Tiene una explicación. Si vamos a esta imagen de la NASA, veremos que la parte superior es una imagen mucho más nítida que la que propone Robert Dean. Esta es oficial de la NASA. Vemos que la parte superior muestra ese mismo círculo extraño, pero en realidad se trata de una foto tomada, evidentemente, en el espacio profundo, de la cuarta fase del cohete Saturno V, el cohete propulsor de las misiones Apolo, que se suelta en el espacio, va dando vueltas, y en una de esas vueltas es fotografiado. Esa es la parte superior de esa etapa del cohete Saturno, y por lo tanto no es ninguna nave extraterrestre, sino simplemente una mala interpretación de una imagen. Por lo tanto, sabemos que hay fotos que no han llegado a ser resueltas en los archivos de la NASA, y es mucho decir, y otras que fueron vendidas en ciertos círculos, incluso por personal militar, como evidencia extraterrestre, y no son tal cosa. Pero atención a la misión Apolo 14. Atención, porque como te decía antes, que hay muchas imágenes en las que hay misterio. Esta es una de ellas, también del cráter Fra Mauro, un cráter en el que, por cierto, dejaron los astronautas de la NASA la única copia de la Biblia que en estos momentos descansa sobre la Luna, en un pequeño nido. ¿Copia de la Biblia? En la Luna. Es la misión más mística, en realidad, de las misiones Apolo, ¿no? Edgar Mitchell fue el que se encargó de aquello. Edgar Mitchell, ese astronauta que veíamos con la lágrima azulantes, hizo unos experimentos de telepatía con la Tierra, que en fin, dieron pie a bastante polémica en su momento. Y Edgar Mitchell es el que toma esta imagen. Esta imagen en la que se ve el horizonte de Fra Mauro. Vamos a decirle a nuestra audiencia, que creo que es un buen juego y atractivo, que busque la anomalía, que sigue ellas también, me imagino. Claro, pues viendo el horizonte de Fra Mauro, en la parte izquierda de la imagen, en el extremo superior, vemos esa especie de manchita que cuando la ampliamos muestra algo nebuloso. Es como una especie de sí, como de mancha líquida sobre el fondo del espacio negro. No es la única que capta, porque ya antes de tomar tierra en el satélite, desde el espacio obtienen otras imágenes. La siguiente que vamos a ver, en este caso, es el mar de la fertilidad, el mar de Fecunditatis, y al dar la vuelta a la Luna sobre ese lugar que ya estaba oscurecido, no le daba apenas la luz del sol, hay sobre la superficie del satélite esa especie de cosa con hilos alrededor. Cosa, porque ya no parece la luz. No, sino un objeto. Sí, pero un objeto extraño, porque es un objeto filamentoso. Da la impresión de ser una especie de insecto fotografiado accidentalmente sobre la superficie de la Luna, que si solamente apareciera en esta imagen, uno podría pensar que es un accidente de la cámara, un brillo inoportuno, en fin, algo de ese estilo. Pero es que aparecen muchas otras secuencias, por ejemplo, en la siguiente. Vamos a ver en la siguiente imagen, también sobre el mar de la fecundidad, ese objeto, efectivamente, que de repente se ha desplazado de su trayectoria anterior y está ahí. Y no hay explicación, no hay chatarra espacial de la NASA, no se trata de ningún tipo de objeto inventariado por la Agencia Espacial Norteamericana, y por lo tanto volvemos otra vez a un objeto, es decir, etimológicamente un objeto volador no identificado, en fotos, vuelvo a insistirlo, Iker, oficiales de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Hay una más. Apolo 14, que fue, da la impresión de una misión muy especial, muy mística, entre comillas, y como si hubiese sido vigilada por extraños espías celeríticos. Hay una más, hay una imagen más que no me resisto a compartir contigo. Impresionante. Fue obtenida sobre el cráter Landsberg, está en la cara visible de la Luna, un lugar donde astrónomos amateurs de todo el mundo en estos últimos años han estado denunciando la aparición de unas siglas que me gustaría que los espectadores ya incorporasen a su vocabulario del misterio. TLTs. Transient Lunar Phenomena. Fenómenos transitorios lunares. En realidad,
los fenómenos transitorios lunares se vienen detectando sobre la superficie de la Luna desde la noche de los tiempos. Hay crónicas del siglo XII que hablan de que la Luna de repente se incendia. Hay otras en las que, por ejemplo, William Herschel, el descubridor de uranio, en las que describe la aparición de luces extrañas sobre cráteres de la Luna. Luces que por ejemplo se parecen mucho, como si tuvieran esas lágrimas. Exacto. Lágrimas, han hablado incluso de nieblas, de nubes, han hablado de cúpulas que cubren un cráter y después desaparecen. Todas esas anomalías que no tienen explicación y que la NASA está inventariando desde su fundación en los años 50, de repente encuentra un apoyo gráfico extraordinario en esa imagen de la misión Apolo 14, de esos brillos inexplicables. ¿Se trata de gas? ¿Se trata de algún otro tipo de proyección? La NASA no lo sabe. El astronauta Edgar Mitchell, que obtuvo esta imagen, tampoco. Y nosotros, por supuesto, dejamos el interrogante. Láseres, de alguna forma, en la Luna, vigilantes que no conocemos que están ahí, o anomalías explicables. De momento, fotografías oficiales. Y es lo que queríamos mostrarles y plantearles. A raíz de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, y que, como me parece, la inmensa mayoría de las cúpulas científicas astronómicas han desechado, de repente, bueno, pues hemos tirado del hilo y nos hemos dado cuenta de que todas las grandes potencias guardan en sus gigantescos ficheros, oficialmente, historias tan maravillosas, imágenes de anomalías que no han encontrado explicación. Y eso nos parece un tema absolutamente maravilloso. Vamos a hablar de otro. Bien. Fíjate, Gilberto, que en esas manchas que menciona el investigador, yo como fotógrafo, lo que es la fotografía y el video, yo interpreto y lo que estoy viendo aquí son las manchas que se refieren, son más bien algún tipo de objeto que está reflejando la luz, puede ser la luz del sol o la luz de donde estoy tomando la fotografía, pero es un objeto que está en la Luna y está reflejando alguna luz externa. Entonces, como fotógrafo, no son luces que están emanando, sino algún objeto que está en la Luna, que está reflejando la luz del espacio. Entonces puede ser algún tipo de objeto que está ahí estancado en la Luna o algún tipo de esfera. Sí, es muy interesante esas anomalías, como menciona Javier Sierra, y que es que pasamos este fragmento del programa 4000 que se pasa en España para discutir el conocimiento que el público de Chihuahua, pues de estos acontecimientos que se han presentado y que son documentados por investigadores importantes, buenos amigos que están en diferentes partes del mundo. También hacer un comentario, acabamos de recibir un reporte del Centro Valderrama Peña, nuestro buen amigo, que les saluda el investigador sobre la astronomía, ingeniero ecologista, que nos dice y nos manda una información muy importante, que reportes recibidos confirman varios movimientos telúricos en varias partes del mundo y casi por la misma hora. Tal vez una placa continental se movió, mañana tendría informes. Saludos al licenciado Mario Hernández. Un saludo al ingeniero, mis respetos. Habría que ver si esto no tiene que ver con la actividad solar, ¿sí? Porque en este día se ha sentido un incremento de la actividad, ¿sí? Precisamente eso, de alguna manera, estos movimientos son generados por los movimientos naturales que tienen las capas tectónicas, o tendría que intervenir el clima espacial, en este caso, la influencia de la actividad solar. Recuerda que hubo mucho viento, mucho aire, el viento solar también, que lo que es el viento que estamos recibiendo nosotros, científicamente está comprobado, que lo que está emanando del sol está provocando estas grandes ráfagas que en la historia de Chihuahua nunca se habían visto. Bueno, sí se han dado, pero... Sí, pero no mucho tiempo atrás, pero no tan seguidas. Como por ejemplo, ya van varias veces en un mes que se están dando ráfagas, pero a una velocidad inmensa. Podría ser también, la alineación que se están dando los planetas. Exactamente. Varios factores cósmicos que habríamos que analizar, pero yo
tiro más hacia el sol, por ejemplo, que la alineación que hay entre Júpiter y Marte, perdón, entre Júpiter y Venus, que también puede ser su magnitud de factores que tienen de alguna manera alguna influencia. Recordemos que cuando hay luna llena con las mareas, también se influye mucho en el granito de la marea. Eso es bastante, el ser humano, cuando las personas se ponen más violentas, también puede acelerar, como es científicamente comprobada la actividad lunar. Pero vamos a investigarlo, Ramón, es muy interesante lo que comentas. Tendría que ver si es movimientos tectónicos ya programados dentro de la actividad del planeta, o tendría que ver el clima que estaría influyendo sobre el planeta. Normalmente los teléfonos 439-9747 y 439-9748. Mario, como el tiempo está cortando, la pregunta que nos hiciste hace unos momentos del comandante Asta, de Robastar Serán, se supone. Y hay que verlo, entre comillas, con mucho cautela, porque muchas veces hay qué tipo de mensajes que llegan de los que se pueden interpretar. Como manejo de la cuestión constitucional en algún culto, algún tipo de culto. Como los enemigos ya en el caso de Israel, de los americanos, de los colectivos, de los sunitas, de la gente de hasta hace algún tiempo, hablándose de él, estamos hablando de los años 80, y se habla de un comandante supremo de fuerzas aliadas, que estaría vigilando el planeta como tú dices, algunos lo comparan con Jesucristo, que sería el destino del llegado de las estrellas a salvar al planeta de sucesos riesgos naturales o creados por el ser humano, supuestamente. Y rápidamente recibimos otro reporte del Centro de la Rama de la Historia de Astronomía. Nos dice, no influye la alineación, eso se da como frecuencia, la alineación entre Venus y Júpiter. En el Sol sí intervienen algunos aspectos, como el magnetosfera de campos magnéticos, etc. Pero sí tenemos que estar muy atentos a la actividad solar, la alineación la descartamos. No está descartada porque así como afecta a la luna en las mareas y en el ser humano, que no puede afectar el sol ahorita con las erupciones solares y como los científicos me han informado, provocan mucho viento, lo que estamos viendo ahorita, hay que diferenciar el viento solar a las erupciones solares, totalmente diferente. Ahorita está hablando con los periodistas, y no, una cosa es el viento provocado por el sol y otra son las erupciones solares. Entonces lo que estamos viendo nosotros, tú una vez me lo dijiste, lo que es este viento es provocado por los vientos solares, nada que ver con las erupciones solares, pero que son provocadas por el mismo sol y por la gran magnitud en la que se está viendo pues, los grandes ventarrones, son provocadas por el sol, por el fenómeno que se está viviendo. Sí, no, otra de las frecuencias que se debe ser, por ejemplo, son las auroras boreales, que tienen que ver también con la actividad solar, antes frecuentemente en regiones de los polos, va a ser el polo norte del planeta, territorios que estén más cercanos al polo norte, como países como Canadá, por ejemplo, Alaska, son lugares parte del norte de Europa, donde se ven influencias solares, y también tiene que ver con los satélites de telecomunicaciones. La actividad solar daña las telecomunicaciones. Hay que estar atentos en esto, que pedimos que haya gente que nos apoye para estarnos informando de lo que sucede. Y aquí a solar hay incluido. Invitarlo para que también nos pueda. ¿Hay incluido o tiene que ver movimientos telúricos que ya están contemplados dentro de los movimientos de las capas tectónicas que se reacomodan con naturaleza en la planeta? Pues más del tiempo ha terminado, algún comentario final. No, pues los invito a que una vez al día vean hacia el cielo, tengan la mente abierta y estén preparadas para los cambios que pueda haber terrestre, emocionalmente, espiritualmente, como católicos se los digo. Tenemos que estar de mente abierta y preparados a lo que venga y disponernos como sea. Muy bien, amigo,
pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecerles que nos hayan acompañado esta noche en su programa La Conexión Ultraterrestre, a través de la grabación última de los 40 de radio. Agradecerles también a nuestros clientes que van a dar, que es el posible la transmisión de este programa. Y pues invitarlos a que nos acompañen la próxima semana. También a Ramón Chávez, aquí en Controles, que nos estuvo apoyando con la producción. Y finalmente decirles que la frase de Iglesia, de que no estamos solos en el universo, como lo mencionaba el gran astrónomo y científico Carl Sagan, porque la verdad es que allá afuera, documentos traídos de los X-Files, los que nos vamos a entregar en los 1976. Y además, hablando de eso, porque estoy pendiente de los artículos que vas a estar publicando próximamente en la revista Ego, va a haber mucha información que te interesa. Así es, Mario, pues pásenla muy bien. Esto fue La Conexión Terrestre. Mi nombre es Humberto Rivera. Nos escuchamos la próxima semana a través del programa 521 del 1040 de la radio. Muchas gracias. Buenas noches. Acompáñanos a descubrir los secretos que revelan este fenómeno en nuestra próxima emisión de La Conexión Ultraterrestre en la Tierra, siglo XXI.